debido a las afectaciones que dejó el conflicto armado en el Valle del Cauca, dentro del cuadro de abuso sexual en los miembros pertenecientes a las Fuerzas Armadas, se desarrolló un plan de recuperación del derecho de salud en las víctimas, con el fin de rescatar las vidas y las almas de 600 mujeres que han sido afectadas con este tipo de violencia. Además, aseguró María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, que se realizará un trabajo integral con las EPS para el avance del proyecto a favor de las víctimas. Quizás el trabajo de mayor recuperación que se hace con las víctimas para reincorporarlas a la vida y a la sociedad ha tenido que ver con las víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Estamos en el proceso de recuperar los cuerpos y las armas de 600 mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia a través de un trabajo integral que se hace con las EPS y con los hospitales. Asimismo, se fortalecerá programas de recuperación psicoemocional de las personas víctimas del conflicto, con lo cual se pretende brindarles una vida y un sustento dentro de la sociedad. Y adicionalmente, hacemos parte del programa de recuperación psicoemocional que financia el ministerio, se llama PAPSIDIC, que ha venido trabajando en 14 municipios diferentes para la recuperación psicoemocional de las personas que han sido víctimas de desplazamiento. Cabe resaltar que la cantidad de mujeres víctimas de violencia en el marco del conflicto armado en el departamento ha incrementado, haciendo difícil la incorporación de las mismas. Con ese programa psicoemocional y de salud, se pretende brindarles la atención integral en los municipios del Valle del Cauca.